devuelva nuestro río, la vida. Es triste ver que los niños antes reían y jugaban, ahora mueran a tan temprana edad. Buena parte de las empresas que están aquí cometiendo estas atrocidades son de origen europeo. Estas empresas están haciendo, en mi opinión, como una nueva forma de colonización. Eso está generando hambruna, despojo, pobreza, enfermedad. ¿Quién paga eso? Lo paga el pueblo de México. Nos están trayendo contaminación y muerte, enfermedad para nuestras familias. La medida en que se van deteriorando y se van haciendo, se va volviendo cosa la naturaleza, también se va cosificando a las personas, y las mujeres con esta, en esta cultura patriarcal, siempre somos las que llevamos la serpiente. Este capital que se internacionaliza y que vulnera todo tipo de derechos sociales y ambientales cuando está lejos, y hace aquí lo que no se le permite hacer en nuestros países. No es justo que unas empresas nos maten y que nosotros tengamos que pagar para morirnos. El mundo no puede ser así. Todo el mundo tiene el derecho a la salud. Todo el mundo tiene el derecho de vivir en un medio ambiente correcto. Lo único que le puedo decir es que tenemos que luchar, tenemos que unirnos.